A ver, pero es que esa no la iba a hacer. Si no había ni un bosque y con una casa enfrente. ¿Un comienzo medio qué? Vale. Hay un bosque. Hay un bosque. No es muy grande. No es muy grande. Vale, venga, vamos a ver. Este está bien. No, bien, a ver. Estoy viendo aquí un edificio. Espero que no sea. No, no. Vale, a ver, voy a ponerlo de este modo primero, ¿vale? ¿Qué es eso? No, lo que es. Vale, ahí hay una tal. Hay una cual. Ese agujerito me va a tocar el pito. Si no, ya veréis. Vale, tú te vas a quedar guardando esto. Tú te vas a quedar guardando esto. Agujerito. Uf, la frontera de... ¡No los despiertes, pedazo de gilipollas! Uf. Vale, esto es jodido de defender, pero bueno. Dale, de este pico a este pico. Vale, ¿lo mata? ¿Lo mata? Bien, lo mata. Porque sé que algún tonto se va a colar por ahí. Vale, más o menos está todo. Esta zona está defendida de momento. Esa zona de ahí. Luego pondré una pared o algo. Vale, eso podría estar tapado. Y eso de ahí más o menos. Y esto de aquí más o menos. De hecho, quiero mirar aquí. Porque si aquí no hay nada. Mira, por aquí no hay nada. Pues me puedo venir aquí directamente. Vale, petróleo. De acuerdo. Bien. Dicho esto, vamos a meter una casa, otra casa, otra casa. Vamos a meter una cabaña del cazador. 9, 11, 13, 15, 16. Vale, 16 por ahí. 4 por ahí. Vale, intentaré llegar a este bosque. Vale, por ahí me expando. Trabajadores, comida. De acuerdo, let's go. Al norte del ayuntamiento tenemos. ¿Esta cantera, dices? ¿O esto de aquí? Esto de aquí, ¿no? Esta piedra, dices, ¿no? ¿Esto qué coño es? Esto es un ejecutor, pero está ahora apagado, ¿no? Vale. 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 Vale, necesito comida, así que hay que expandirse hasta este bosque que es seguro. Vale, tengo unos cuantos trabajadores. Un poquillo de dinero. Ahora ya voy más tryhard. Vale. Voy a meter uno aquí. ¿Por qué no? Ah, por la madera. Vale, tengo comida. No tengo mucho oro, pero tengo comida. ¿Y qué? Voy a meter un poquito más de esta gente. Bueno, tenía comida, ya no tengo comida. Ya que tampoco te sabe esto, pulsa mantén el botón Alt y de paso arriba tienes energía gratis. Vale, el botón Alt es para esto, ¿no? Para ver las barras de vida. Es que no me acuerdo, a ver.
Oh, esto es la grieta. No podría ni tocar con un palo, sí. Lo que hay debajo de la antena es energía. Ah, esto. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale. Comida. Hay que hacer aquí ahora un par de cabañas de cazador mínimo. Un par de cabañitas mínimo. También ver las barras enemigas. Sí, cierto. ¡Ah! Vale. El día 13. El día 13 hay una horda. Así que... El 13. A ver, antes de elegir... ¡Ah! Que hay dos botones de elegir, coño. Y yo pinchaba aquí y luego le daba al botón. Soy tontísimo. Vale. Soldado, tiempo de entrenamiento un menos 30%. Pero el soldado no es la Ranger. Prefiero a la granja. Porque el soldado ahora no lo voy a hacer, no me importa. La granja mola mucho más. También es verdad que es muy cara, ¿no? Pero te hago ahora una granja aquí con un demonio y... Bueno, no, porque no sé dónde está, pero... Almacén, taller. ¡Ah! ¡Una granja! En singular. Tengo que reconocer que esperaba otra cosa. Pero bueno. Creí que me daba la investigación de... ¡Hostia, madera! Madera tú, ¿eh? Necesito oro. Vale. Dame oro. Va a tardar. Vale, vale, madera. ¡Ay! Coronavirus. Vale. Necesito madera y piedra. Madera y piedra, sí. Madera, 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 madera. 300 de oro. Necesito un montón de oro, ¿eh? ¡Ey, Spirit Indy! Ninguna, no me han matado ninguna. ¿Cuántas veces te han matado? Ninguna. Hay que en el chat gente muy maliciosa que te dirá alguna mentira. Pero ninguna, básicamente ninguna. Ninguna. No, qué mentiroso. No me han caído. Nada, mentira, mentira, mentira. No le hagas caso, ¿eh? No le hagas caso que estás mintiendo. Vale, ¿podemos hacer ya el aserradero? Sí. 5. ¿Por qué el aserradero es tan putísima mierda? ¿Siempre ha sido tan putísima mierda el aserradero? Da muy poco, ¿eh? 7. 11. Aquí estamos hablando de otra cosa. Claro, pero si lo pongo aquí, ¿me sale más rentable poner uno aquí y otro aquí? ¿O poner el 11 aquí? No lo sé, ya lo he puesto. ¿Para qué vamos a seguir pensando, no? Vale, necesito más oro. No, no es campaña, es modo libre, modo libre. A lo loco. A lo loco se vive mejor. A lo loco, a lo loco. Vale, otra serraderita. 7, tío, es que 7 es un mojón, ¿eh? Me sale más rentable. Dios, es que no tengo madera. Me sale más... Buah, que no tengo madera, tú. A ver, me voy a... Buah, que no tengo madera, tú. Me sale más rentable poner aquí otra linternita e intentar ponerlo ahí, a ver si me dan un poco más. Es que para 7, colega. Sí, hay mapas de la comunidad, hay retos semanales. He mirado y pone retos semanales y todos los primeros puestos japoneses, asiáticos. Todos asiáticos, todos asiáticos, todos asiáticos, todos asiáticos, que dices. Es loquísimo. Vale, vale, vale. Venga, hazte. Es que yo creo que... Necesito madera, tú, necesito madera. ¡Necesito madera! ¡Hostia, qué lento todo, colega! Es que creo que es mejor intentar expandirse. Tengo mucha comida, debería... Es que no me puedo gastar esto. Vale, esto solo gasta oro, ¿no?
Comida, energía y oro. Vale, no hay ningún problema en hacerlo. ¿Con la madera? Vale, venga. A ver, yo creo que me sale más renta. Buah, pero es que tampoco voy a llegar. Que tampoco me va a dar mucho, pero bueno. ¿Está en fácil? No, bueno, a ver, está en fácil, sí, está en fácil. Para los estándares de este juego está en fácil. Lo que pasa que estoy muy, muy pez. Estoy muy, 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 muy pez. Hay que hacer piedra pronto, ¿eh? No me puedo estar mucho más rato. Buah, 2 días ya, ¿eh? ¡Al Tajir! ¡No me jodas! No voy a parar mala. Tienes que poner objetivos no construir a lo loco. Sí, a ver, ya. Si tienes razón, si no... Si toda la razón del mundo la tienes. 11. Venga, va. No me salva la vida, pero venga, va. Vale, necesitaría 30 de madera. Y habría que irse expandiendo... Trabajadora y madera. Habría que irse expandiendo... A este bosque. Básicamente. Porque en este bosque voy a conseguir mucha comida y mucha madera. Ah, que he puesto esto justo en el... Me voy a arrepentir de esto. Qué... En cuanto tenga 3 de madera, pongo ahí un muro de 3, ¿eh? Pongo este tío aquí y pongo aquí un muro de 3, que flipas. Ah, que no llega. Ah, esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien. ¡Párate! ¡Easy! Nos curamos en salud. Vale, 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 vale. Quédate por aquí. Quédate por ahí. No, no le pega un tiro que se enteran. Vale. Necesito piedra. No tengo madera. De acuerdo. Necesito piedra. Eso está para hacerse. Creo que no lo necesito. Vale. 4 3 4. Vale, creo que puedo hacer uno. Uf, mierda. ¿Puedo hacer uno aquí y otro en ese lado? No sé. De momento vamos a sacar piedra de ahí. Vale, hecho esto, ahora mismo con la comida que tengo, lo que me hace falta es unas cuantas casitas de más. Vale, sigue habiendo comida suficiente. Ese no lo voy a poner por si. Hola, Aaron, ¿qué tal? Sí, de momento madera. Vale, vamos a conseguir muchos trabajadores. Mi siguiente sería los 20 de madera y 20 de piedra. Yo estoy pegando tiros por ahí. 20 madera, 20 de piedra y 450 de oro. Que lo voy a tener en cuanto tenga la madera medio pronto. La madera la tengo, ¿no? De hecho. Sí. Me falta... Y el oro lo voy a tener en nada. La piedra lo único... Hostia, la piedra sí va a tardar. La piedra sí va a tardar. Debería de... Madera. Vale, tengo... ¿Qué? Ahora mismo necesito piedra, ¿eh? Voy a ahorrar para otra cantera. Talleres de carpintería. Espérate, otra cantera. Subir de 8 en 8. Mejor. Vale, taller de...
Almacén, taller de carpintería. Permite la investigación de estructuras más complejas. Vale. De acuerdo. Vamos a pensar en eso. Tengo electricidad. Esto solo gastaba... No, esto también gasta madera. Buah, necesito más madera, tú. Necesito otro par de serrerías. Me hace falta otro par de serrerías. Casas. Tengo 22 trabajadores y dinero... A ver, sí, pero... A ver, sí, unas cuantas casas más quizás pueda poner. Ya me quedé sin comida. Claro, es que el problema de las casas, que... Necesito más comida. Vale, cabaña del cazador. 13, 14, 15. Vale, tú cázame por ahí. 10. ¡11! Bueno, venga, va. No me convence ese 11, pero va. Suelta al Altair. Vale. De acuerdo. Esto se podría reparar si quisiese, pero... No quiero, ¿no? Quiero decir. Me sirve de algo... O sea, esto me va a hacer gastar dinero. No me merece la pena, ¿no? Vale, tengo muy poca piedra. Vamos a meter un poquito más de comida. 14. 14. 17. Lo puedes demoler, pero consigo algo. Es que ni siquiera tengo unidades ahora para mover. Si te digo la verdad, tengo esta, pero me da miedo moverla. Vale, de momento. Atención. Comida, estoy bien. Electricidad, podemos ir poniendo un molinillo. Me hace falta piedra. Eres un directo de Europa 4. Serías el tercer stream con más espectadores del mundo. El primero en español. Ya, no hay mucha gente jugándolo, ¿no? Ah, es normal. Pero bueno, ya lo digo. Las modas de Twitch tampoco os fiéis mucho de ellas. Vale, de electricidad de momento estoy bien. De comida estoy guay. De madera estamos chachi. Dentro de nada voy a poder tener... Vamos a hacer unas casitas más aquí. O no, porque me hace falta... ¿Qué me hace falta? Ah, bloquearía un edificio. Bueno, bloquearía no. Vale, quieto parado ahí. Quieto parado ahí. Tío, esta zona me pone muy nervioso, ¿eh? Esta zona me pone muy nervioso, ¿eh? Vale, electricidad, 45, estamos guay. Estamos bien de comida, estamos bien de trabajadores. ¡Podemos hacer ya! En cuanto al siguiente tick, que va a ser dentro de nada, podemos hacer esto. Nos plantamos en el día 5 con el centro de infantería. Perfecto. Vale. No ha funcionado porque... Ah, porque tiene que hacer el primer tick. Ahora. Bien. Dicho esto. Dicho esto. Habría que seguir expandiéndose entre comillas. Uf, oro, ¿eh? Habría que seguir metiendo casitas. Habría que seguir metiendo casitas. Vamos a meter... falta oro. Estaba leyendo Julio Cortázar y cuando vi la notificación de directo, porque regresó el internet, vino más rápido que Luis a la reunión.
Estupendo. Muchísimas gracias, Dex. Ahora el primer laboratorio. Sí, cierto. Ahora el taller de carpintería, en cuanto tenga 500 de oro, sería lo suyo. Sí, estoy capeando madera, ¿eh? ¿Cómo puedo gastar madera? Haciendo a Ranger en cuanto salgan, ¿no? Cuando salga, hago una Ranger. Vale. De acuerdo. Entonces, siguiente objetivo. Taller de carpintería, que lo puedo hacer ya si quiero. A ver, ¿dónde planto esto? Que no molesta. Ahí. Vale, perfecto. Perfecto todo. Perfecto todo. Un poquito de electricidad ahora en cuanto pueda. La forma de gastar madera es haciendo el taller de carpintería, investiga las cabañas y deja de hacer tiendas. Vale. Vale, vale, vale. No estamos capeando nada de momento. Eso es bueno. Día 6. Eso es bueno. Bueno, pues regular. Eso no es bueno, eso es regular, pero... Vale, tengo... Vamos a... ¿Y esto para qué sirve? Ahora mismo esto no lo quiero para nada. Lo voy a demoler y me dan recursos. Vale, tenemos dinero, ¿eh? Estamos ricos, estamos ricos, güey. El almacén de momento no es prioritario. Vamos a mandar a esta señora aquí. Y vamos a tener siempre haciéndose un Ranger, ¿vale? Vale, vamos a expandir por aquí y por aquí y por aquí. Y eso de momento no. Que recuerdo la serie de YouTube. La horda final. No me acuerdo qué pasó. Sé que eran 200. Sé que el juego medio croseó. Haciendo muros en el cuadradito. En el cuadradito... Sí, hay que ir... Sí, hay que ir haciendo los primeros muros. Los que no confiaron en mí acertaron, como siempre. Vale, esta persona... La voy a mandar allí. Vale. Voy a tener demasiada piedra en un momento dado, pero bueno. Actualizaremos las tiendas ahora, sí, lo primero quizá. Vamos, 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 que empieza. No hagan muros, arcaras, cabañas y granjas, no muros. No, muros lo voy a hacer como me habéis dicho antes. Cuando me vayan a atacar, el sitio en el que me ataquen la pongo. Me gusta el sitio porque más o menos es defendible. Esta es la zona más vulnerable, pero esta zona de aquí es medio defendible, esta zona de aquí es medio defendible. Si me atacan por este puntito en concreto, me voy a cabrear. Porque ese puntito en concreto... No me jodas. De hecho, estoy por poner aquí esto para... Voy a poner, pero es una... Así mejor poner ese, ¿no? Tío, como me entren por ahí me voy a cabrear, ¿eh? De verdad te lo digo. A ver, esto es defendible. Esto es defendible. Este me preocupa, pero bueno. Y este de aquí es defendible. Este sí que es un poquito más amplio. Pero bueno. Pero bueno. Vale. Vamos a mejorar la cabaña. Y luego haremos la granja probablemente. Porque en mercado, de momento, los pinchos no creo. La torre... Esto de momento no, no. Gran ballesta, parece de cristal, snipu. No, supongo que la granja, lo siguiente. Ese cachito ni se da cuenta la IA, joder, que sí se da cuenta. Claro que se da cuenta. Y voy a morir, si yo sé que voy a morir por este cachito. Me estoy haciendo el longi. Pero Arkid, muchísimas gracias por esa suscripción. Me estoy haciendo el longi, pero yo sé que voy a morir por esto. O sea, yo lo sé, tú lo sabes. Every Juan lo sabe.
Este me preocupa, pero bueno. Tendría que explorar, tío. Tendría que explorar. Quiero explorar. Quiero explorar. ¿La lío si exploro? ¿La lío muy fuerte si exploro ahora? Es que no sé qué pasaba. Si se altivaban mucho. Si te mataban, luego volvían para acá. Es que no me acuerdo si eso pasaba. O sea, si yo me voy por aquí y me suicido, van a atacar a la base. Mejor después de la primera oleada. Es que no me acuerdo cómo funcionaba esa mecánica. Creo que si exploras te encuentras con una horda y te matan. Que luego vienen a la base, ¿no? De vez en cuando desde el borde del mapa envía una mini oleada y además los zombies se van acercando siempre a un... Sí, eso sí lo sé. Pero mi pregunta es, si yo cojo a esta arquera y me interno en la muerte y muero, simplemente para conseguir información del exterior, ¿la gente que he despertado sabe que he salido de aquí y van a venir todos hacia aquí? Es que eso no lo sé cómo funcionaba. Vale. No te siguen porque moriste. Depende de lo lejos. Necesito comida. Vamos a investigar la granja. Tengo piedra al cap. ¿Cómo puedo gastar piedra? ¿Cómo puedo gastar piedra? Haciendo un almacén. Pero no tengo dinero para hacerlo. Vale, con 6 arqueras no debería de ser problemático, ¿no? Buah, he gastado demasiado oro, ¿eh? Sí, con muchas... Pero esto se hacía en StarCraft. Tú cogías un peón y lo mandabas a la muerte. Tú sabías que iba a morir, pero básicamente querías conseguir inteligencia. Pero claro, no me acuerdo yo en este juego si luego esa inteligencia te va a salir cara. Y van a decir, ¿cómo? ¿De dónde vienes? Vamos a buscar eso. Es por no esperarme, por mandar una a cada esquina. StarCraft está muerto. Es verdad, StarCraft está muerto. Ni siquiera ya en Corea lo peta. Necesito comida, ¿eh? A ver si hago la primera granja. Bueno, la segunda granja. A ver, a las malas puedo meter por aquí una granjita de cazador, ¿no? Siete... Nah, pero siete no lo hago, tío. ¿Siete? 15. Pero hay enemigos en este lugar. What? ¿Qué enemigos hay aquí? ¿Qué enemigos hay aquí? No hay enemigos. Me deja construir aquí porque dice que hay enemigos. ¡Pero no los hay! Ganamos la guerra, pero no es verdad. Me ha estimado, pero vale. Me está estimando. Y lo sabes que me está estimando. Me está estimando de gordo, tronco. Bueno, si viene una granjita. Uf, tengo mucha madera, tío. Estoy quemando... Estoy capeando madera. Capear piedra me toca los cojones, pero capear madera me toca más. Vale. 64. Como este. 62. No tengo suficiente recursos. Vale, hay que hacer... ¿Cómo estoy de electricidad, eh? Requiero electricidad. Requiero electricidad ya, ¿eh? No me da cuenta, ¿eh? Necesito 300. ¡Qué frío, la virgen! Ya, pero si a verlo lo hay. Lo que pasa es que estará aquí, en este lado. Con lo cual tengo que dar toda la vuelta para matarlo. Lo cual no sé si me apetece. Para intentar meter en una granja, quiero decir. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo, molino. 300 de oro.
My bow and arrows are ready. Unidad entrenada y preparada, sí, lo que tú digas, pero dame dinero. Vamos a ponerlo. Ahí, que no moleste. Ahí es que sí va a molestar. Vale, dos molinitos. ¿Esto qué dice? ¡Que nos vamos de fiesta! Let's fucking go. Let's fucking go, que es lo peor que puede pasar. Vote for your mayor. La que hay ahí. La que hay ahí. Vale. Necesito más electricidad. Ah, no, se está haciendo. Pues necesito más casa. Buah, tengo dinero. Estoy pelado, ¿eh? Okay. Yeah. Building completed. Okay. Dame electricidad. Tío, me pone nervioso la tormenta, ¿eh? No, por ahí no deberían de meterse. O sea, no hay hueco. A donde yo sé, no pueden entrar. Vale, necesito workers. Actualízate. Actualizarse cuesta... comida, energía y madera, sobre todo. Tío, me jode estar tirando piedra, ¿eh? Voy a tener que hacer un almacén, porque es que... me jode estar tirando piedra. Pero es que tampoco la tengo... me jode, tío. Jode. Día 10. A ver, vamos bastante mejor ahora que antes. Cosas como son. Vale. El mercado. Sí, pero primero el almacén quizás, ¿no? Hombre, pff, no, no quiero gastar dinero. No quiero gastar oro, no quiero gastar oro. No, no, no. Vamos a hacer un almacén. Ahí no debería de moles. ¿Por qué no puedo ir? Ah, porque estoy en el puerto. Ahí no debería de molestar mucho. Es que me dan... es que por ahí no van a poder pasar, ¿no? Por ahí sí pueden pasar. Vale, lo voy a poner ahí porque prefiero que puedan... por si tenemos que... ¡Eso es gilipollas! ¡Se meten por aquí, por mitad de la piedra! ¡Ay! Vale. No hay oro, ¿eh? Me he fundido todo. ¿Qué es ese juego? El de Jar Billions. Hay que matar un montón de zombies. Bueno, los zombies vienen a matarte a ti, que es diferente. Vale, necesito workers. Actualízate. Actualízate. Here we go again. Gotcha. Me he metido de boca, pero bueno, espero que no me mate. Vale, estamos viendo un poquito la frontera. Un momento, la frontera no me gusta mucho, no te voy a engañar. Hay que ir pensando ya la siguiente. Hay que... está saliendo. Hay que pensar. No sé qué estoy pensando, pero algo estoy pensando. ¡Qué frío tengo en las manos, colega! ¡Uf! Vale. Habría que ir mejorando las defensas, también te digo, ¿eh? ¡Hostia! Me calienta, me calienta, me calienta, me calienta, me calienta. Me calienta.
Me he calentado. Better be good. You again. Great. Calenta un poquito. Vale. Puta madre. Vale. Trabajadores. Comida, energía, madera y oro. Madera y oro. Matar a este gilipollas. No me hables del frío. Tengo las manos heladas, colega. Vale, una cabañita completa. ¿Y te vas al pausa? No. Había un botón para ir a... al último mensaje que te salía, pero no me acuerdo cuál era. ¿Tabulador? No me acuerdo. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Bueno, de momento esta gente está aquí haciendo sus cositas. Vale, básicamente podemos cerrar ahí. Y qué susto, me cago en la mano. Y... sí, pero habría que ver esto a dónde nos lleva. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Madre mía. Así me lo quiero pasar, ¿sabes? Así me lo quiero pasar. Buena. Así. Ese es el nivel de... ese es el nivel de focus que hay. Día 12. Habrá que irse yendo para casa, ¿no? Ya no se ha quedado ahí solo. ¿Hala? Evitaba. No ha sido. Perfecto. A ver, vale, una posible expansión es por aquí. Podemos cerrar aquí. Por el este. Vale. What's up? Any infected around? What? Yes. Gotcha. Cambio de plan. Sounds interesting. It could be worse. You are gonna pay me for this, right? Yeah. Por el este. Por el este, pero no veo yo. No veo la cabecita. Supongo que por aquí, ¿no? ¿Te imaginas que ahora me estoy confundiendo con el oeste?
¡Por arriba! ¿Por dónde me van a venir, tío? No sé por dónde me van a venir. Ay, 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 ay. Van a venir por arriba. Salvo que el bosque haga algo raro. Pero no me la puedo jugar. Vienen por arriba. A ver, pararos. A ver, vosotros gilipollas, no me vayáis a tocar los cojones. ¡Termínate! Y no vamos a tener mucho ángulo, pero bueno. Tía, es que están aquí ya, ¿eh? Es que están aquí ya. You are gonna pay me for this, right? What? Okay, but it's gonna cost you double. Oh, more orders. Están aquí ya, tío. No guardes ahora, compañero. Vale. Me esperaba más, la verdad. Me esperaba más, la verdad. Ok, vale. Tenemos dinero. Vamos a actualizar un poquito. Porque no tengo mucha madera. Habría que intentar conseguir un poquitín más de aserraderos, ¿no? Aserraderitos. 10. 3. 9. 10. 8 y 10. Vale. No, no he muerto. Para la oleada tercera o tienes electrocutor o necesitarás una cantidad ingente de soldados como 30 o así. Vale, 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 vale. Vale, a ver, necesito gente de esta, polizar. Esto es que me gasta mucha madera, ¿eh? Me gasta bastante madera. Supongo que no es mala idea seguir haciendo alguna que otra tienda. Building completed. Attention. Building completed.
porque son baratuchas y te dan población rápidamente. Vale, un poquito de electricidad. Madera, ahora necesito. De acuerdo. Tenemos defendidas dos fronteras. Vamos a intentar expandirnos por aquí. Vamos a ver. El molinillo este lo vamos a poner. Esa esquina que no molesta. Y otro molinillo. No tengo nada, pero bueno. Sí, hay que empezar a limpiar. Quiero expandirme por esta zona. Pero voy a mirar por aquí a ver qué hay. Porque a lo mejor es más fácil expandirse por aquí. No, el modo historia no, era, me aburría. Era muy pesado, era muy... no sé. Me mola mucho más este modo. Aparte de que craseaba y eso, pero... supongo que los craseos los habrán quitado. El craseo es lo de menos, pero no me divertía, la verdad. Porque si fallabas tenías que repetir la misma escenario y eso me aburría un poco. Vale, yo me quiero expandir por aquí. Vamos a intentarlo. La piedra, tío. Estoy tirando piedra y eso me jode, ¿eh? Me jode bastante estar tirando piedra, colega. ¿Cómo puedo gastar? Uy, me estoy cagando. En algún momento... esto para esto es hierro, ¿eh? Hierro tengo ahí enfrente, pero de momento no. ¿Cómo puedo quemar piedra fácilmente y que sea ahora barato? Me quedo sin comida. Porque 58 aquí. No lo entiendo. El mercado. Es verdad, sí, el mercado. Vamos a hacer el mercadete. Vamos a hacer el mercadete. Y vendemos piedra. Expandirse por aquí parece que no es buena idea. Parece que todo esto está muy, muy abierto. Así que en principio vamos a... la idea creo que va a ser por aquí. Porque aquí se puede cerrar muy bien. Y depende de lo que haya aquí. Porque aquí se puede cerrar también bastante bien. Depende de lo que haya por aquí, vamos a... hay cajas ahí. Venga. Venga, para acá. Por donde vino la oleada, se puede investigar también. Lo que pasa es que como ya he hecho un muro, parece que me da cosa. Vale, aquí se puede cerrar, guay. Es fácil. Cerramos ahí. Esta de aquí me preocupa un poco, pero porque es más ancha de la cuenta. Pero quizás la hago en pico, ¿vale? Vengo de aquí a aquí. Hago esta diagonal. Hay que plantearse esto aquí. Aquí. ¿Esto qué es? ¡Comida! Vale. Comida gratis. Vale, pues vamos a... vamos a... a tapar directamente aquí. Chachi piruli, chachi pistachi. Vale, he investigado ya... Osada, no. He investigado ya esto, ¿no?
Vamos a hacer esto. Me gustaría tenerlo ahí. Me gustaría. Bueno. Es un sitio peligroso para tenerlo, supongo. Pero... Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Ah, no, es verdad que esto mejoraba. Esto... Várate, que esto da... Para. Esto daba dinero por las casas, ¿verdad? Es verdad. Pues está en un sitio un poco jodido. No, ¿por qué? Aquí. Ah. Me había olvidado eso. Es verdad. Esto hace que hagan lo que sea, no me acuerdo el qué, pero... Que coman menos o algo por el estilo. Vale, vamos a ver. Esto por ahí. ¿Por qué no? Ah, porque me he quedado sin... Vale. A la izquierda tiene una cantera. Sí, esta zona de aquí en algún momento habrá que poseerla para hacerse con todo. ¿Aquí? ¿La que hace aquí tan sola? ¿Y tan adelantada? Para. ¿Estás ahí tan solita y tan adelantada? Here we go again. Attention. Building completed. My bow and arrows are ready. What do you want now? You again. Great. Blaine. More orders. No sé qué va a hacer esta tía. Me preocupa por dónde. ¡Ay, Dios! Lo que va a hacer. No. Vale, esta mujer tiene que morir. No puede volver a casa. No puede volver a casa, lo siento. No puede volver a casa. Roger that. Yeah. Are you sure? I hope you're not wasting my time. Yeah. Gotcha. Great. Gotcha. ¿Eh? ¿Qué pasa? No puede entrar por ese puerto. Vale, pues tienes que morir ahí, lo siento. Ya, bueno, la vida es dura. Es que si volví a casa. El problema es que estas tampoco pueden volver. Bueno, sí tienen que volver. A ver, hay que hacer una puerta. No queda otra. Párate, que la estoy liando. No la estoy liando, pero la puedo liar. Mataros. No sé lo que he hecho aquí, ha sido una cosa un poco rara. No es la mejor puerta que he hecho. Pero hemos conseguido información. Eso siempre es importante. Vale, entonces esto automáticamente ya vendía, ¿no? Bien. De todas maneras, me gusta darle a mí al botoncito. Vale. En algún momento...
En algún momento... Necesito casa. En algún momento tengo que empezar a hacer snipe, ¿eh? Vale, esta zona de aquí es... Uf, complicado. Ampliar por aquí va a ser complicadete luego, ¿eh? Me gustaría, pero estoy viendo que no va a ser tan... Que no va a ser coser y cantar. Aunque bueno, si aquí hay una puerta... Y aquí hay una puerta... Estoy viniendo para acá. Un momento. Sí, sí, sí. Estos minerales yo me tengo que hacer con ellos en algún momento, ¿eh? No sé cómo... Voy a hacer esto. Esto es un poco locura, pero bueno, creo que es defendible. No lo van a atacar mucho. Salvo que me digan de atacar por ese lado. En electricidad estoy regulín. Vamos a poner aquí una de estas. Vale, esto hemos dicho que por ahí no pueden entrar. Perfecto. Habrá que expandirse hasta aquí. Cerrar aquí. Y luego ya toda esta zona hasta aquí. Y todo esto me hago con ello. Ah, esto es defendible. Por donde la arquera suicida. Bueno, todo esto, ¿no? Toda esta zona. A ver, lo que pasa es que aquí hay hierro y oro. Esto me tengo que hacer con eso ya mismo, ¿eh? Building complete. Vale, esto realmente no sé cómo funciona. Susto, cojones. Vale. Vale, habrá que poner puerta, ¿eh? El coche te da... Sí. Gente malvada. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, que os veo muy... Muy happy hour, ¿eh? Venga, construyete. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, porque hay enemigo. ¡Venga, conchale! ¡Que no hay nada! Bueno, igual sí hay. ¡Igual sí había unos cuantos! ¡Ah! Igual sí había unos cuantos. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Vale. Bien. Dicho eso... A esta zona de aquí. Vale, día 22, ¿eh? Me viene el siguiente ataque. No estoy. No estoy, no estoy para el siguiente ataque. No estoy, no estoy, no estoy. Ok. Vale, por aquí no me puedo entrar nada. Lo bueno. Por aquí tampoco me puede entrar nadie. Párate que la estoy liando. Que esa gente me va a venir por el lado que no es. Este tío no lo he visto, ¿eh? Comida del jamón este. Vale. Vale, no me fío yo de que aquí haya algún tonto que no haya visto, ¿eh? Míralo. No puedo fiar. No creo que se me cuele un tonto, ¿eh? Vale, me quiero expandir hasta... Míralo.
Sabía que iban a venir por aquí, ¿eh? Sabía que se iban a juntar los tontitos estos. Vale, día 22, hora 21. A ver por dónde me atacan, ¿eh? Si me atacan por esta esquinita... ¿A dónde me repliego? No quiero pensar en eso. Aquí, supongo. Habrá que replegarse a esta zona de aquí, si pasa eso. Pero no pensamos en eso. Vale. Hay que empezar a hacer pronto... necesito el hierro este, hay que pillarlo. Hay que empezar a hacer... Hay que empezar a conseguir el hierro ese de ahí, ¿eh? A ver por dónde me atacan. La investigación es... No estoy haciendo investigaciones, tío. Tendría que estar haciendo... Taller de mampostería. Sí, habría que empezar a hacerlo, ¿eh? Voy a hacer las pinchas primero. Por el oeste. Me gusta que sea por el oeste. Esta es la zona menos defendida que tengo. Si es por aquí. Bueno. Si es por aquí. Bueno. Se puede poner una tercera capa si veo qué tal. Si es por aquí, guay, porque es muy estrechito. Y si es por aquí, guay. Y luego cerraré aquí. De momento voy a dejar aquí dos. Bueno, voy a dejar una. Yo creo que con una es suficiente. No, vale. Pues no sé muy bien para qué lado van ahí. Parece que van al norte, ¿no? Parece que vienen aquí. Necesito casas, ¿eh? No tengo casa. Tiene pinta de que van a venir aquí. Vale, guay. No debería ser problemático. No debería ser problemático. ¿No se han investigado todavía los pinchos? ¡Hostia! Me la han liado, que flipas. ¡Míralo! ¡Pero si están aquí! ¿Cómo se van para arriba? ¡Qué putos! Bueno, no es el fin del mundo, pero... Me han engañado, ¿eh? Vale, tengo los pinchos. Lo que pasa es que ahora mismo no creo que pueda fabricar pinchos, ¿no? A ver, debería de aguantar esto, ¿eh? Deberían, pero me han roto una barrera, ¿eh? Bueno. Sí, pero... Sí, pero... No, ¿eh? ¿No había una cosa para quitar las construcciones? ¿No había un botón para quitar las construcciones? Aparte del F4... Pues. Es que las construcciones no me dejan ver. Sí, hay que empezar a hacer ya de lo otro. Al F5. No me fío de ti. No me fío de ti. No me fío de ese al F5. Vale. Ahora sí que sí. Hay que hacerse con esta minería. Al F4.
No, gracias. Hay que hacerse con esta minería. Uf, de hecho es que esto está a punto de caramelo, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vamos a plantar una cantera. Poca piedra da esta cantera. Pero bueno. A ver. Claro, es... Dos solo. Poco hierro, tronco. A ver, piedra creo que no necesito. Oro parece plata, no es. Esto se puede romper o algo, tío. Me está jodiendo ese mierda ahí, eh. No, a ver, las pelirrojas no es que hagan un poco. A ver, comparado con los snipers y tal y esas cosas, sí, pero. Tres. Muy poco hierro, eh. A ver, lo haré de tres, pero. Lo haré de tres. El problema es que haciendo eso ahí. A ver, lo del oro tampoco me puedo venir a este lado, si es. Vamos a limpiar por aquí. Es verdad, puedo comprar. Me la han roto, qué cabrón. Dios, que aquí hay muchísimo mineral, ¿eh? Incluso hay más adelante ahí. Vale. Estoy capellando piedra que flipa. Bueno, vamos a hacer un poquito limpia por aquí. Trabajadores. Vamos a hacer casitas, ¿no? Esto me está jodiendo, la verdad. No, porque si hago eso no van a poder pasar. Quiero que puedan pasar por ahí. Vale. Yo soy full marines y titanes. Sí, bueno, luego más adelante, pero ahora las arqueras no son malas, ¿eh? Y son silenciosas, que es lo importante. Que eso ahora al principio importa mucho. Que no hagan tantísimo ruido. Vamos. Hemos dicho que 3 es lo máximo que podemos sacar, ¿no? Vale. Y ahí 90. Espera todo esto. Deja ya las arqueras. No, nunca, jamás. Son las waifu. Jamás me cogerás con vida. Vale, lo que sí vamos a empezar a hacer es la ballesta, ¿eh? Y luego el snipu. Párate, yo me quería expandir por aquí. Hostia, electricidad. ¿Esto es oro o es piedra? No sé muy bien qué es esto. Vale, canteritas. Esto de aquí, en principio, si limpio, lo puedo defender con un... con una ballesta grande. Y cuando me ataquen, lo rompen, lo reparo y ya estaría. Quédate un poquito aquí, vamos a limpiar un poco más. There we go again. ¡Jamás dejaré de hacer arqueras! Bueno, no, párate, vosotros veniros para acá porque vamos a tener que defender esta zona. Vale. ¿Antena Tesla? ¿Qué cojones? Pues
¿Cómo que antena Tesla? ¿Qué me ha dicho de antena? What? Ah, una antena de estas, ¿no? Vale. No, que me ha dado... Que me ha dado un chispazo. No, olvidarlo. Venga, va. ¿Cómo? ¡Ah! Sabía que ese lugar era peligroso. ¡Os lo dije! ¡Ayuda! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Coño, que me matan de verdad! ¡Puta madre! ¡Verás! ¡Verás! ¡Verás al final! ¡Cómo este lugar me cuesta! ¡Me cuesta un disgusto! Me va a costar un disgusto, tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo sabemos que me va a costar un disgusto. Vamos a ver, necesito casitas. Lo que pasa es que ahí casitas ya no tengo mucho más hueco, ¿eh? Habría que venirse a hacer casitas por aquí. El problema es que ahí las casitas van a comer lo que puedan. A ver, aquí no deberían de molestar para el paso. Creo. No. Hay un pasillito por el que se puede pasar. Creo. Para la siguiente horda, el día 33. Uf. A ver qué tal. A ver qué tal. Vale, vamos a cerrar aquí ya, ¿eh? Vamos a cerrar aquí ya. ¿Cómo se giraba? ¿Por qué no? O sea, que no tengo madera. Que me lo he fundido todo. Que me lo he fundido todo. Vale, necesito madera. Joder, no tengo madera, ¿eh? Tengo que hacer más herrerías, ¿eh? Me voy a poner a hacer unas cuantas herrerías. A ver. A ver, 9, 5, 13. Vale. Regular, me vale. 12. Venga, va. Vamos tirando. Casa en la minería. ¿Aquí? No. Aquí lo que hay que hacer ahora es una ballesta. Ahora lo tenemos que hacer aquí es una ballestita. Bueno, y empezar a... Y empezar a expandir esto un poquito más, ¿no? Vamos a matar todo lo que haya por aquí, va. Let's go. Porque igual nos podemos expandir. A ver, si se puede cerrar aquí. Igual se puede. Si se puede luego cerrar ahí... Tío, todavía no se ha hecho la ballesta. ¿Dónde coño es la ballesta, tú? Ah, vale. Digo, todavía no se había hecho la ballesta. Vale, esa ballesta básicamente está ahí para defender eso. Y morirá y tal y cual, pero bueno, a nadie le importa. Hay unas cuantas rubias, sí. Pero necesito más rubias, ¿eh? Necesitaría ya empezar a tener casi todas rubias. Vamos a ver si... Empezamos a limpiar. Pasa que las tengo muy... Muy. Roger that. Are you sure? You called that the plan.
Vale. Vamos, 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 vamos. Tengo mucho... Lo estoy jugando fatal, ¿eh? Tengo oro tirando, oro. Vale, la mampostería. Vamos a investigar la mampostería. Vamos a empezar a sacar a esta gente. Vamos a meter otro molinillo por aquí. Vamos a meter otro de estos por acá. Compra metal con ese oro. Sí, tiene razón. Bueno, ahora no porque no tengo... Pero sí, tienes toda la razón del mundo. Nada, estoy jugando de esa manera, ¿eh? Se me nota que estoy muy, muy, muy frío. Los molinillos pegados a las paredes. Ya, donde se pueda más o menos, al final. Sí, yo creo que voy a tener que hacer otra ciudad por aquí. O sea, posiblemente empiece aquí... una nueva city, ¿eh? En toda esta zona. Voy a poner un mercado. Y voy a empezar a hacer una ciudad por aquí. Y diréis, ¿no es necesario un mercado? Sí, lo es. Esos mineros se juegan la vida cada día. Por traer a sus familias. Por traer a sus familias un poco de... Vete para acá, primo, que vamos a empezar ya a pegar tiro. ¡For the colony! ¡Qué lento eres! ¿Y qué ruido vas a dar? Pero bueno. Tengo mucho frío en las manos. Vamos, 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 limpieza. ¡Limpieza de zombies! Vale, mampostería. Vamos a poner nuestro querido edificio de mampostería. Ese está bonito, pero no. ¡Ahí! De acuerdo. Sí, mata todo lo que se mueva. ¡Matad! Esperad. La gente cree en ti. Pero yo soy buenísimo, tío. Soy un pro player de este juego. Vale, la siguiente expansión. Depende de lo que haya aquí. Claro, es que aquí. Uf, está más abierto que. ¿Excuse me? ¿Estás intentando qué? ¿Pedazo de trozo de mierda? Está reviendo. Empezamos a investigar. Empezamos a investigar el sniper. Vale, este es ya el borde. Vamos a ir limpiando. ¿Mejorar la ruta en qué sentido? ¿A qué te quieres referir? A ver, voy a dar el salto a piedra, básicamente. Vale, ya tengo el taller de mampostería, ¿no? Lo primero que hacemos es... Lo segundo... mano de obra, ¿eh? Mano de obra, mano de obra, mano de obra.
¿Qué me falta? Energía. Hostia. Hay que hacer ahora molinillos, ¿eh? A ver, las defensas que hay más o menos... Estoy contento con todas ellas. Esta es la más... Esta y estas son las más débiles, pero... Están medianamente bien defendidas. Medianamente. ¿Está todo bien? That will be easy. Medianamente. De momento, para la altura a la que estamos... Vale, empecemos a tener el snipe, ¿eh? Electricidad, ¿eh? Vamos a hacer electricidad. Quizás no debería de ponerla tan aquí, porque luego me va a hacer falta para casa. Pero bueno. Estaría mejor, sí, estaría mejor en otros. A ver. Vale. Sí, ahí hay materiales. Hay madera, un poquito de hierro y un poquito de piedra. ¿Ese sonido lo hacía antes? El sniper is ready. Vale, torre de piedra. La siguiente... No. La siguiente es... Muralla de piedra. Que la torre de piedra, en principio... ¡Buah, qué cara! Hostia, me ha costado un montón de dinero, ¿eh? Me ha costado un montón de pasta ahí. Bueno. A ver, ¿se puede cerrar aquí? ¿Se puede cerrar? Ah, no me merece la pena realmente, creo. No termino yo de verlo, ¿eh? No. No me convence. Lo bueno de esta zona es que si me vuelven a hacer lo de antes, de venir por aquí, y en vez de venirse al estrechito, se vienen al de arriba, como ahora he construido esto, se van a entretener en romperlo, y a lo mejor se desvían hasta esta torre, y ya no van aquí, sino que vienen aquí. Puede ser, puede ser. No te digo yo que no, pero ¿sabes lo que te digo? Que no tengo casa. Eso es lo que te digo, y no tengo comida tampoco. Así que... Vamos a hacer una granja. Buenísimo. Comida. Triple muralla en las zonas más débiles. Sí, ahora con piedra vamos a hacer otras cosas. Vale. Mansión. Electrocutor. De momento creo que... Necesito el electrocutor ya. Esto no lo conozco yo, esto es nuevo. La ametralladora ataca a los enemigos cercanos de forma automática.
Un objeto inerte. Los zombies no lo tratan como una presa, aunque pueden ser atraídos por su disparo. Voy a investigarlo, porque no lo tengo muy claro. Muere para que me den topo coin. Es otra opción. Como opción es una opción. Sí, sigue matando todo lo que vea. Algo cuidado de no meterme en una casa. Esto es energía, ¿no? Felicidad. No mueras. Yo no puedo apostar. No, los moderadores no pueden apostar. No se puede tener todo en la vida. Es que claro, todo no se puede tener. ¿Tienes que escoger? Vale, vamos limpiando. Trabajadores, tú, casas. Poca postproducción, ya. Es que... Y yo no puedo toquetear eso. Eso no se toca. Eso es automático. No sé si ahí va a molestar, pero bueno. Units under attack. ¿Cómo? ¡Me matan! ¡Que me matan! Great idea, sir. A este hombre le tengo que hacer una puerta o va a morir. Una de dos. Por cierto. Nah, no voy a usar los snipers para eso. Coño. Vente tú para acá. Vete tú para allá. 32. Vale, tenemos electrocutor. Lo pondré cuando vea que vienen por un lado. O sea, ¿qué ha pasado? Están sonando muchas cosas. ¿Me estás diciendo que no lo ves? Sabía que este huequecito. Sabía que ese huequecito me iba a joder la puta vida. Que no lo ven. Turns out, a colony needs a mayor. Who knew? Orders, sir. Sabía que esta banda de hijos de fruta me la iban a liar desde el primer minuto. ¿Cómo cojones? Es que me la van a liar, ¿eh? Por el sur. Vale, vámonos. Vale, por el sur. Vámonos. O bien por aquí. No creo que se vengan aquí. O bien por aquí. En cuyo caso... Vamos a subir esto a piedra. Y vamos a subir eso a piedra. Let's go. Vale, y estos snipers.
Vamos a traerlos aquí. ¡Oh, qué lentos son! La madre que los trajo. Vale, creo que van a venir aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. No sé si va a dar tiempo que se haga, pero bueno. Sniper is ready. Sniper is ready. My rifle is ready. Ready, pero estás tardando mil años en... ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? Vale, los snipers están ready. Lo que no he hecho... Electrocutor. No da tiempo, pero bueno, lo hago. ¡Boom! ¡Muerta! ¡No me jodas! ¡No te me vayas a ir para arriba! Es una putada que flipas, porque tengo que darle la vuelta a todo el mapa. Es una putada que flipas, y esto ni siquiera está en piedra. ¿Se van a meter por aquí? Es que saco... Es que... ¡Ah, no, 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 no! Para... ¡No! ¿Pero qué cojones hacéis? ¿Por qué no sois anormales? Es lo que quiero. ¿Cómo os vais por ahí? Joder, la que me vais a liar aquí. ¡El puñetero Pixel! Ah, el compañero va a morir. Yo, ¿qué crees que le haga? Mucha altura. Y es que no lo ven. Sé que no estamos disparando siquiera. Es que no lo ven, tío. Es que no lo ven. Bueno, compañero, eres un héroe. Has muerto como un héroe. Esto no va a acabar bien. ¡Aguanta, Pingo Tycoon! ¡Aguanta, Pingo Tycoon! No aguanta. No aguanta. No aguanta.
¡No aguanta! ¡Ay, Dios bendito! ¡Párate que tengo gente aquí! Que hay un ángulo tan malo ahí. Vale. Aquí no había un pilar que ha sido de él. Ah, la tela esta, vale. No me haces gilipop. Ah, que no hay aquí puerta. ¡Ah, que no hay defensa! Joder, qué tensión, coño. Vale, hay que hacer una... Vale. Commander, perfect. On your orders. Tío, qué cabrones, cómo me la han liado. O sea, hay que ser mala persona. Hay que ser mala persona. Hay que ser mala persona en general. En general hay que ser mala persona para atacarme de esa manera por esa zona. Pero bueno, ya veo yo cómo va. No, coño, esto. ¿Quieres hacer? Vamos a ver, ¿soy yo tonto o qué pasa aquí? ¿No hay aquí una torre de esta? ¿Mi comida qué ha pasado? ¿Por qué tengo menos 49 de comida? Espera, entra aquí. He roto todas las torres. ¿Cómo se carga, tío? ¿En serio? ¿Cómo se carga? No me jodas. ¿Cómo cargo? Hostia, no, en serio. No es justo. ¿Cómo cargo? No se puede cargar. So many targets, gotta love it. You read my mind. Madre de Dios. Buah. Efísima, efísima, efísima. A ver, tengo mucho oro.
Tengo mucho oro. Igual. Igual remontada. Igual remontada. Vale, venga, vamos. ¿Cómo? Para. Dañarme de mampostería. Atención. Building completed. Puesto una torre en el callejón donde salen las unidades que entrena. Es verdad. Voy a ver si lo atraviesan. Si no, tengo que quitar algo. Es verdad, esa torre está mal puesta. Voy a ver si lo atraviesan mágicamente. Pero deduzco que... Bueno. Tiene una forma de salir. Me vale. No me importa. No me importa. Me sirve. ¿Cómo coño lo he borrado todo? Pero es que ahora esto me va a joder la vida. Buah, esto. Esto me va a joder la vida. Esto me va a joder la vida, que flipas. Vamos. ¿Esto está activo? No está activo, ¿no? Parece que está triste. Esto está triste. Puesta el día para el día 41. Pues lo rompen, básicamente. Si lo están intentando, ya te digo yo que lo van a conseguir. Ya te digo yo que lo van a conseguir. Porque no... ¿no? Nah, eso lo rompen, eso lo rompen. Y no puedo ahora frenarlo. Compra recursos. Me da miedo... Vale, vosotros podéis con eso, ¿no? Sí, deberían de poder. Deberían de poder. Atención, building completed. Ahí tengo defensa, ¿no? Bueno, chicos, ¿yo qué quieres que haga? Ahora me guardan, ¿no? Hijo de la grandísima. ¡Ay, ahí, tontos! Me cago en la leche. Vente para acá. ¿Por qué estás fuera del grupo 5? Yo 39. Vamos a arreglar esto. Arreglamos esto. Sobre todo la mampostería, ¿eh? Todos confiamos en ti. En que muera o en que lo consiga. El siguiente ataque depende de por dónde me venga. El siguiente ataque depende de por dónde me venga.
Tengo un molino avanzado. Lo puedo poner ahí. Y te lo puedo poner ahí. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Vamos, 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 vamos. ¿El sonido de la tormenta siempre ha estado? No me acuerdo yo. Has gastado todos, casi todos mis topocoins. Confía en mí. Confía en mí, sé lo que hago. He roto todas las torres Tesla sin querer. Confía en mí. No te voy a decepcionar. La gente confía en mí. La gente no aprende. La gente no aprende. Vale, vigilante silencioso. No es el título vigilante silencioso. Te mato más preciso. Voy a investigar esto. Si hubiese tenido eso. Tío, pero es que me han troleado. Bueno, a ver, me han troleado. Yo también la he liado. Yo también la he liado, que flipa. Joder, la que he liado, tronco. Es que la que he liado ha sido chica. Podría haber sido peor. Podría haber roto todas las... Podría haber roto todas las granjas. O sea, que la podía haber liado más grande. Creo que ya está todo funcionando. Corregirme. Con R. Yes, tell me. I tell me, I tell you. I tell you, motherfucker. Confirmo. Tengo 8 topo coin. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Trocito de mierda! ¡A morir todo! Otro cuartel. Me gusta. Luis Daniel Silva Durán. Tiene apellidos de Grande reyes. Pate. El hijo de la... ¿Cuándo otra temporada de Turmoil? Él tiene más apellidos que un rey. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por eso. Dos me saco de Prime. ¿Y cuándo una nueva temporada de Turmoil? Es que he jugado mucho Turmoil y Turmoil no tiene mucha más chicha. La verdad. Entonces, en principio, hay que empezar a hacer ballestas también. En principio, no creo. Pero tampoco creí hace una semana que jugaría The Arbillion y lo estoy jugando, o sea que... Todo es... Todo es asible. Sniper is ready. Sniper is ready. Oh. Eso es normal en LATAM. No, hombre, pero no todo el mundo tiene 50 apellidos, ¿no? A la que no son 50. Es que aquí, como solo tenemos un apellido, salvo que sea de la nobleza. Pa-pa-pan. Sniper is ready. Vale, hay que empezar a plantearse las torretas. Y por torreta. Es que esta gente. Es que esto. Es que esto me va a hacer perder la puta partida. Es que yo lo sé, tú lo sabes. Todos lo sabemos. Todos sabemos que esta mierda me va a hacer perder la partida.
Es que lo sabemos, es que lo sabemos, es que lo sabemos. Es que yo lo sé y tú lo sabes. Es que esta mierda de zona me va a hacer perder la partida. ¿Qué pasa? ¿Habéis cansado de matar? Matar otro poco. Vale, no tengo workers, ¿eh? Importante. Habría que hacer las casas de piedra ya, ¿eh? Me he quedado sin madera y sin oro. Hay que empezar a hacer las casas de piedra, ¿eh? Las voy a investigar en cuanto pueda. 800. Toma ya. Investigada. Aunque tampoco tengo mucha piedra. Bueno. Porque la minería que tengo tampoco es para tirar cohetes. Voy a poner más piedra, ¿vale? Bueno, no voy a poner más piedra porque no tengo nada. Pero en cuanto pueda voy a poner otra cantera por aquí si puedo. La mina de oro del sur. Habría que meterle mano, sí. Habría que meterle mano a esto. Building completed. 70 de oro. 80. Pero venga. Oh, vamos a ponernos ahora tiki-miki. ¿No? ¿No? ¿Demasiado cerca? Vale, 3. Esta zona es una vergüenza. Esta zona es una vergüenza. Va a morir muy pronto, pero bueno. De algo hay que morir en esta vida. De algo hay que morir. Vale, yo he investigado... ¿Cuánto cuesta esto y cuánto rango da? Vale, cuesta madera y poco más. Voy a poner esa ahí. Y voy a poner esa ahí. Y voy a poner esa ahí. Me da un poquito de... Que me dé un poquito de... Vale, el banco. ¿El banco qué hacía? Párate, ¿por qué tengo el banco? ¿He investigado un banco en vez de investigar las casas de piedra? Tía, pero el banco a ver dónde lo coloco. A ver dónde coloco el banco ahora. Necesito piedra. A ver dónde coloco el banco yo ahora. Y ahora me queda sin dinero. Se viene la oleada. Sí, se viene la oleada. Se viene la oleada. Se viene la oleada. Vámonos para casa. Bueno, ok, sí, ok. Veniros para casa, veniros para casa, veniros para casa, veniros para casa, veniros para casa. Pues la torre vigía es una mierda como un piano. ¿Qué más querés que te diga? Ilumina entre poco y menos. Pero qué sur, porque la última vez venían por el sur y los cabrones se fueron para acá. ¿Me la van a volver a liar? Me la van a liar, tío. Me la van a liar. Esta vez me voy a ir arriba y van a atacar abajo. Es que lo sé que va a pasar eso, es que eso. Me voy a quedar aquí en medio, tío, porque no sé lo que van a hacer. Veniros para acá. Vale. ¡Estarán aquí! ¡Deduzco! ¡Quiero pensar!
No, 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 eso es un mal sitio. Se están yendo para el otro lado. Se están yendo para la derecha. Mira, yo me quiero cagar en panete, tío. Se está yendo para la derecha, ¿eh? Se está yendo para la derecha. La pregunta es, ¿van a venir aquí? ¿O van a pasar de largo? Yo creo que van a venir aquí. Yo creo que viene. ¡No me jodáis! ¡Girad! Sí, aquí hay un pequeño problema. Ya, a ver, es que esta zona es un problema, hay que arreglarla. Our buildings are being attacked. ¡Ok! Pararos. No, no, no. Primero aquí. Y luego aquí. Que ya os estabais yendo por donde no era. ¿Qué cosa? ¿La entrada? Puedes usar una Ranger para atraerlos. Eso es verdad. Lo que no sé es si todos siguen a una o se parten. Y vienen a esta esquinita. ¡Es que vienen a esa esquinita! La esquinita. Esa Javier, muchísimas gracias por esos 32 mesacos. Otro mes lanzándote mi dinero. Muchísimas gracias, me encanta cuando me golpea. A ver, me estoy poniendo muy nervioso porque están sonando muchas cosas. Pero bueno, de momento todo guay. A ver, esto hay que solucionar. No puede ser que cada vez que tengamos un problema yo me ponga muy nervioso. ¿Cómo? Hay que hacer eso, tío. Hay que hacer aquí algo para que... Tío. Nada, pero esos son cuatro tontos, ¿no? Ah, nada que me preocupe. Vale, al final esto que ha pasado. Se ha roto, ¿no? Bueno, pero no se ha roto mucho. A ver, es que esto... En fin, vale. Sí, habría que hacer algo. Vamos a ver. Realmente... Esta zona de aquí... A ver, necesito casas de piedra. Vamos a empezar a hacer ya las casas de piedra. Vamos a ver, pensemos. ¿Realmente me podría expandir hasta aquí? Hasta esta zona de aquí. Que es medianamente defendible. Aquí y aquí. Y además tiene tres caminos. Que si miren por aquí también lo puedo cerrar. Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a venirnos para acá y... Hostia, al día 50, ¿eh? Muy rápido. No sé si me da tiempo a expandirme, ¿eh? Me da tiempo, ¿eh? Vamos. Está la mierda, que tarda mucho, ¿eh? Solo puedes ir de uno en uno. Tienes que hacer de uno caminito. A ver, mata a estos tontos que lo estoy viendo.
esto. Vale, en las mansiones. Empezamos a hacer casa. Dos. No tengo... Es que no tengo workers. Uy, no tengo comida. Para. Una granjita de 60 y algo por ahí. Oye, este tío, ¿por qué nadie lo está viendo? Tengo que empezar a llevarme un sniper con esta gente para que tenga básicamente visión. Porque a veces me pasa eso, que no los vemos y los tenemos ahí medio cerca. Vale, día 46. Let's go. Sí, 4 días, se viene pronto, ¿eh? Que de hecho incluso podríamos expandirnos aquí un poquito más. No, esto ya es fuera del mapa, aquí ya no puedo construir. Vale, pero aquí sí. Lo que pasa es que, claro, antes quiero limpiar también aquí, porque... así los tontitos me van a aparecer por detrás. Vosotros quedaros aquí. Vale, ahora hago uno aquí y lo defiendo esto. Vale, si vienen aquí, esto es defendible. ¡Qué frío en las manos! ¡Commander! Trabajadores, tío. Necesito trabajadores. Yo estoy capeando y trabajadores. Muy electricidad, vale, estamos viendo electricidad. Tú ahí. Y tú ahí. Let's go. Ya nadie apuesta al no. Claro que no, tío, porque soy un pro. La gente confía en mí. Central térmica. Munición. Avispa. Mina. De momento no veo yo esto necesario. Bueno, a ver, la fundición sí habría que hacerla, ¿no? Vale, ¿cómo va esto? Vale, vamos a chapar aquí. Piedra. Soy gilip. Ay.
Vale. Vale. Arreglado. Arreglado. Let's go. Let's go. Seguid matando. Esto de aquí... ¿Qué hago, tío? ¿Lo tengo que cerrar o no? No quiero cerrarlo. Sé que se ha metido uno tonto, ¿eh? Lo he visto. De hecho, voy a matarlo ya. No sea que me aparezca aquí por detrás y me rompa esto. Que es lo que quiere hacer. ¿Hay nadie por aquí? ¿Esto solo lo hago? No puedo. Ah, porque no sé. Esto solo lo hago porque no me fío de que por detrás se me cuele alguno. Básicamente para que no me rompan estas torretas. Porque es que esto no es tan defendible ahora mismo. Venme matando todo lo que hay por aquí. Mientras tanto... Workers. A ver, esa esquinita mola, pero es que por aquí creo que no viene nada. No sé si puede venir. Pero ahí no creo que vaya a venir. Ah, no sé. Attention. Building completed. Yeah. My bow and arrows are ready. Attention. Building completed. All right. Let's go. Comida. My bow and arrows are ready. 22 y 48 y 54 y ya estaría. Con eso tengo comida para un buen rato. Pa pa pam. A ver dónde me mandan. Que esa es otra. Ahora. Por el oeste. Define oeste. Porque puede ser por aquí. Gente atacando ahí. Creo que van a venir aquí arriba. Con lo cual, pobres mineros, van a morir. Vale, estoy bastante convencido de que van a
No, 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 que lo estoy haciendo de piedra. Entelar. No, carajo. The walls are under attack. Bueno, párate, que no sé. Tú tócate los cojones. Todo lo que puedas y un poco más. Vale, se desvían algunos, pero la inmensa mayoría viene aquí. Sí, he desviado unos cuantos, pero... ¡Venga, pega un chispazo! Ahí está, buen chispazo. Tío, ¿esto? Vale. Pues es una mierda que ataquen aquí, tío. En realidad, ¿eh? No, la recompensa de Gear Ray ahora mismo está pausada. Temporalmente. Está pausada. Vale, 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 vale. ¿Eres veterano? No, pero estoy muy pez. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada todavía. Ya he empezado a jugar, me han matado dos veces porque no me acordaba. Vale, sigamos reparando. Sigamos reparando. Vale, la fundación. Fundición. Electricidad. Necesito electricidad. ¡Oh, oh, oh! Esto está mal. Activa. Vale. Electricidad. Tengo muchos huecos donde poner molinillos, ¿eh? No, no lo tengo todavía esa mejora. Esa mejora, academia me lo ha dicho. Mina. No, que yo sepa, esa mejora todavía no la hago. Vale, la siguiente es el 57. Vale, de momento, salvo que me encuentre con una casa, no debería pasar nada. Sí, yo tampoco recuerdo que hiciese mucho la mejora de molino. Recuerdo que en aquel momento no me seducía mucho. Quizás por eso, porque no era muy... lanzacohetes. Bueno, estoy haciendo cositas, poco a poco. Pero no estar mandando a esta gente a una ciudad, porque como no me dé cuenta, van a palmar como chinches.
Va, vamos. Vale, tengo comida, tengo electricidad, tengo trabajadores. Esta gente más o menos están entrenando. Vamos bien. Vamos bien. De repente, a ver, lo que me preocupa es que siempre atacan aquí. Y esta zona defendible es un poco regular. Y que todavía no he testeado esta zona de abajo. Entonces, eso hay que mirarlo. Irlo mirando. Pero de momento, todo guay. En este nivel de dificultad no hay ciudades. ¡Ah, no! No sabía, no me acordaba. Está atacando por detrás, pero nada. El sonido de la tormenta cojona un montón, ¿eh? ¿Hasta qué día es? Hasta el 80, ¿no? No, ¿el 80 es? No me acuerdo. ¿O el 80? No, el 80 es mucho, ¿no? O sí, ¿o el 80 es? De momento esa gente están reventando todo lo que se les pone por delante. A estas vamos actualizando. No, el modo historia no me terminó de gustar, la verdad. Me aburrió un poco el modo historia, ¿eh? Me gusta más el modo arcade. Las misiones de infiltración no me gustaban nada. Y las de historia de esto, si te mataban, tenías que repetir exactamente el mismo escenario. No me. ¡Vamos, niño! ¡Matadlos a todos! ¿Debería aumentar mi producción de piedra? Y la respuesta es seguramente sí. Claro, pero aquí no me van a dejar. Me tendría que venir aquí. Pero es que venirse ahí es que te maten. Venirse aquí es que te maten. Hierro, que tampoco. A ver, que lo puedo hacer, que ya está, luego se arregla y tal, pero. También me puedo venir aquí, porque nunca han atacado esta zona. Pero es una opción un poco guarra, ¿no? Un poco chusquera, ¿no? Ah, también me puedo venir aquí y hacer esto. Pongo otra ballesta y ya estaría. 3 días, sí. Esta gente se está dividiendo, no me gusta que se dividan, ¿eh? No os dividáis. Juntaros. It's a nice day to die. Nice target. Qué tranquilo está la cosa ahora, ¿no? Yeah. Demasiado tranquilo. Nice target. ¿Dónde está mi vicio? No sé, los moderadores sabrán. Yeah. La calma, sí. Está la cosa ahora demasiado tranquila. No estoy sacando bichos, la verdad. Debería estar sacando más bichos. Last night I dreamt of rings
Que repito, que yo dije de hacer la fundición. Hostia, no tengo energía. Ups. Attention. Building completed. Es un poco raro hacer esa central ahí, pero bueno. Pero es que no tengo mucho más hueco, eso me expando. ¿Cuál? Ah, vale. Sí, la verdad. Our defenses are being attacked. The colony is under attack. Sniper is ready. A ver, sí, pero no. Ah, es que me han roto esto. Attention. Building completed. Attention. Building completed. No, 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 está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Está todo aquí, pero está viniendo aquí una hililla que me está jodiendo. Veremos a ver si tiene de ángulo de ahí. Bueno. No, 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 no están rompiendo breakthrough, no me jodas. They are approaching from the west. Death, lovely death. All right. Mejor lights, ¿eh? Let's go. ¿Han roto aquí de verdad? Es que no lo veo, tío. Hostia, es que esto no está. Igual se han roto, es que no veo bien, tío. Había una manera de quitar. Párate. No, no había para no mostrar. No, no la había, tío. Pues es que no veo bien lo que hay ahí, pero bueno. Vale, vienen un poco altos. Supongo que se vendrán arriba otra vez, pero bueno. Units under attack. Building completed. Pero es un tonto que ha pegado una colleja. Me preocupa. Vamos, vamos, vamos. Nice target. Your sniper at your service. It's a nice day to die. Vale, vienen arriba. Oh, 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 oh. Fuck. Hostia, vale. ¡No me cogeréis con vida, hijos de puta!
calculated. ¡Ay, Dios mío! Me cago en la... Fuck. What? Si llegan al pueblo, hemos perdido. Y van a llegar al pueblo. Están tocando el pueblo ya. No, 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 corre, corre. Me cago en todo, tío. Joder, la que me están liando. Es que no los puedo parar ya. Y por eso la ludopatía es mal. Cachis, cachis, cachis. Cachis en los cachis. Bueno.